Buenos días. Como ya vemos aquí, la idea de nosotros es una empresa de servicio de taxi compartido, la cual llamamos Mi Taxi. El grupo está compuesto por Aida Cristina, Aricelis Calderón, Lea Dionisio, Luis Antonio y una servidora, Raimercy Martínez. En sentido general, nuestra agenda es, primero, formulación del problema, justificación del proyecto, objetivos, descripción del negocio, segmento de mercado, lienzo estratégico y los hitos. Ok, básicamente, los medios, para adentrarlos un poco en el... Los dominicanos obviamente ya van a conocer un poco la problemática, pero para los demás, aquí le presentamos los medios de transporte terrestre tradicionales que existen en la República Dominicana. Como punto uno tenemos los carros públicos o carros concho, como se denominan allá. Es un medio de transporte regulado por sindicatos, con rutas prediseñadas, pero de elección particular por el pasajero. Este es un sistema poco fiable e incómodo, ¿por qué? Porque el chofer, vamos a decirlo de una manera general, el chofer permite pasajeros mientras quepan, por decirlo así. Entonces, el promedio de personas que se montan en un vehículo es de 6 a 7. La manera es 4 atrás, en la parte trasera, 2 en el lado derecho del pasajero y 1 como conductor. O sea, que estamos hablando de 7 personas en un vehículo normal. Regularmente, estos choferes son personas procedentes de marginado, son procedentes de una, vamos a decir, de una poca educación, bajo nivel de formación escolar, que provoca, obviamente, el derrame de palabras quizás no adecuada para un servicio tan personal como es el que se da en un servicio de taxi. Otro punto son los autobuses o, como lo denominamos comúnmente allá, guaguas voladoras. Al igual que el sistema de carro público, los choferes no cuentan con un nivel educacional adecuado para la demanda del servicio, como hablé ahorita. Esto es un ejemplo palpable del desorden que se vive allá, sumamente caótico. Se encuentra en el poder de los sindicalistas y con una falta absoluta de supervisión por las entidades dominicanas. El otro punto es el taxi convencional, como todos conocemos, es un sistema de transporte regulado por empresas privadas que fungen entre los coordinadores del servicio y los choferes. Opera a través de llamadas realizadas por los usuarios. Como todos sabemos, se necesita un taxi, se llama y 2 minutos ya llega. No tienen rutas prediseñadas, sino que es dependiendo del área donde se solicite y hacia donde el cliente vaya. La mayoría de las veces la tarifa es cobrada, allá sí es así. O sea, regularmente el chofer, cuando tú llegas a la zona donde tú ibas a estar, él te dice son tanto. O sea, no es como aquí o en los demás países, también en Estados Unidos, donde se calcula por un taxímetro, allá no. La seguridad suele ser cuestionable, ¿por qué? Porque regularmente estos taxis no están identificados, o sea, simplemente utilizan como una especie de placa, por decirlo así, con el nombre del taxi, pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones pertenecen a dos empresas de taxi, entonces en un momento dado te ponen taxi Anacaona y en otro momento dado te ponen taxi Enriquillo, por decirlo así. Otro medio de transporte es el Metro de Santo Domingo, ese tiene poco instalado, actualmente solo existe una línea central, que es línea 1, que va de norte a sur, tiene una capacidad de unas 5.700 personas, con 16 estaciones y 14.15 kilómetros de longitud. Aquí les quisimos presentar, para que se idealicen un poco, cómo es el sistema. En esta primera imagen es lo que en Dominicana comúnmente se denomina, como les expliqué, guaguas voladoras. Lo de voladoras, pues se pueden salir volando. Exactamente. Van volando. Realmente el problema es bien serio, real. Porque fíjense cómo no hay nada de seguridad allí. Las puertas no se cierran, en ninguna guagua voladora las puertas se cierran, en ninguna. No se usa cinturón de seguridad y el chofer entra allí cuanta gente quiera. En este caso, en la foto de la derecha superior, vemos un carro público, carro concho, como se denomina allá. Vemos ahí cómo está totalmente lleno, atrás son 4 o 5 personas, fíjense que son 2 delante y el conductor, estamos hablando de 7 personas.
Este es el metro de Santo Domingo, actualmente es así. Y aquí tenemos otra imagen de lo que conocemos allá como concho. Eso es para todos quieren entrar y si se quiere sentar uno encima de otro, se hace también. Entonces, básicamente, por la carencia, como ya les he explicado, de medios confiables, económicos, oportunos y seguros que permitan a los usuarios desplazarse por la ciudad de Santo Domingo, es que nos surge a nosotros esta idea, la cual es de constituir Mi Taxi, que brindará un servicio de taxi compartido que ofrece economía, seguridad, confort, puntualidad y eficiencia del servicio. Más adelante continúo aquí. Gracias, yo voy a continuar con la parte de lo que es la justificación de nuestro proyecto, de nuestro modelo de negocio Mi Taxi. Bueno, nuestra idea surge, como ustedes ya podrán haber escuchado en el planteamiento del problema con mi compañera Ray Mercy, de un modelo de negocio que se va a desarrollar porque tenemos una necesidad de suplir esta problemática que tenemos en República Dominicana con relación a lo que es el transporte público. Entonces, le voy a hablar un poco muy brevemente de los drivers o las ventajas que vamos a tener. Por ejemplo, lo que es el precio, estamos en lo que es la parte equilibrada o intermedia, porque no somos el precio de un carro público o concho, que es bien barato, pero hay muchas otras desventajas, pero tampoco somos como en el precio de un taxi tradicional. O sea, estamos equilibrados en el medio, además de que te vamos a ofrecer la seguridad, porque tenemos como política que la persona use el cinturón, con una capacidad, obviamente, la apropiada, que serían tres personas en la parte trasera, de atrás, y la persona que va como al lado del chofer. Tenemos también lo que es la comodidad. No sería lo mismo, entonces, por las imágenes que ustedes pudieron apreciar anteriormente. La confiabilidad, porque estás ya dentro de un programa, que ya es como un servicio contratado, perdón, y prepagado. Y tiene también lo que es el tiempo de respuesta ágil, vas con agilidad, pero cumpliendo con los demás factores o aspectos. También algo muy importante es la selección de los perfiles de nuestros choferes, puesto que ya sería con cierta formación y con un perfil idóneo. En lo que son nuestros objetivos, los generales, tenemos aquí, bueno, desarrollar un plan de negocios, para evaluar la factibilidad de crear una empresa que brinde los servicios de taxi compartido y también lo que es el taxi individual o tradicional, que ya todos conocemos, donde los usuarios entonces de transporte encuentren un medio apropiado o de movilización efectiva y viable para desplazarse en la ciudad de Santo Domingo. Los objetivos específicos se los voy a ir entonces mencionando, que es brindar un servicio de transporte compartido disponible en puntos diferentes de la ciudad, también ofrecer el servicio de taxi convencional, pero con valores añadidos allá mismo en Santo Domingo. Tenemos también lo que es implementar un modelo de fidelización de clientes, establecer rutas domiciliadas en las zonas de mayor concentración, crear un pool de choferes de alto perfil afiliados a nuestro negocio y por último también tengo lo que es la adecuación y puesta en marcha de un centro de operaciones que permita bueno, la ejecución y la operatividad del negocio. Luis Alvarado, Lucho, estamos en confianza. Yo traigo dos misiones y con el equipo ayer que estábamos haciendo la presentación nos propusimos dos metas. Uno, sacar el sexto cliente de Mi Taxi porque los primeros cinco los están viendo ustedes aquí enfrente. Y la segunda es que entiendan que Mi Taxi no es un servicio de transporte, es una experiencia. ¿Por qué? Porque hemos identificado vacíos dentro de los transportes convencionales de República Dominicana. Ahora bien, les voy a explicar un poquito cómo va a funcionar nuestro modelo. Como funcionan todas las terminales de operación de taxis, el cliente llama a un centro de operaciones y solicita el servicio. Nosotros vamos a tener dos modelos de servicio. Uno de taxi compartido, que va a consistir en que tú, digamos, dominicanos que viven en alguna zona parecida, vale, ustedes viven en una zona parecida. Entonces tú me llamas y me decís, mira Lucho, fíjate que yo quiero conocer de tu servicio, me han dicho que tú tenés rutas domiciliadas cerca de mi casa y quiero saber si tú tenés rutas que me puedan llevar a mi trabajo todos los días, que me puedan llevar a mi trabajo y me puedan recoger y me puedan traer al final del día. Entonces yo te digo, mira Antonio, sí tengo, es un taxi compartido, vas con cuatro personas. Nuestra ruta sale en tal lugar, a tal hora, todos los días y tú me tenés que pagar una membresía mensual.
ventaja competitiva en precio, te estoy dando una alternativa menor que lo que te cuesta un taxi convencional y mejor que lo que te ofrece un concho. Esa es nuestra ventaja competitiva en precio. En confiabilidad, ¿cómo va a funcionar nuestro modelo? Estamos domiciliando todas las operaciones con propiedad de otros. O sea, la afiliación va a ser con taxis ajenos. ¿Por qué se van a afiliar a nosotros? Y me va a decir, Lucho, está loco, ¿quién va a querer meterse a tu negocio para que les dinero? Porque nosotros les vamos a ofrecer viajes diarios. O sea, ellos van a tener negocios diarios y su negocio va a ser ganar en volumen, no va a ser ganar en margen. ¿Por qué? ¿Y dónde está el secreto de nuestro negocio? Yo te voy a decir, Antonio, chivo, vos te subís y te subís con 4 personas más que viven cerca de tu zona y te voy a llevar a tu trabajo y te voy a llegar a traer. El taxista me va a decir, ¿yo por qué voy a llevar 4 personas por el precio de uno? Nosotros, por cada persona adicional que subamos al taxi, le damos un diferencial. Y un diferencial que con una persona nosotros le estamos supliendo lo que él ganaría con un viaje tradicional. Con 2 personas le estamos supliendo mucho más de lo que él pudiera ganar. O sea, es un costo de oportunidad altísimo para el taxista que no se quiera afiliar para nosotros. Ese es el modelo A. Y el modelo B es un modelo de taxi convencional, que son rutas atípicas, que son casos eventuales, donde tú me llamas, mira, necesito que vayan a traer al aeropuerto. Ok, te lo vamos a dar. Entonces, ya enfocándonos en el proceso, el cliente llama y te dice, ¿tenés rutas domiciliadas en X lugar? Sí tengo. ¿A qué hora salís? Salgo a las 6 de la mañana. Vas con 4 personas más y tu tarifa mensual va a ser esto. Pero yo te aseguro que vas a tener una solución confiable, con un precio atractivo, segura, cómoda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, que no somos una compañía de taxi, somos una experiencia de transporte. ¿Sí? Luego, el segundo modelo sería llamada eventual, casos atípicos, necesidades atípicas y propias de la necesidad de venir a traerme al aeropuerto. Entonces, uno, estamos domiciliando todas las operaciones, estamos domiciliando todas las operaciones con activos ajenos. O sea, nosotros, estos son afiliaciones hacia nosotros. ¿Cuál es nuestro negocio? Coordinar. Ese es el vacío que tiene la red de taxis. Y es un modelo que no existe. Habría que ver un par de regulaciones a ver si se nos permite. Luego, va a haber un centro de operaciones virtual donde vamos a tener un call center, que obvio se va a definir por posiciones, por eventos, por tiempos, por servicios, etcétera, etcétera. Pero va a ser el centro de operaciones el que va a coordinar las rutas. Tú me llamas, el centro de operaciones llama a un pool de taxis, por ejemplo, las rutas que se hayan seleccionado, y llaman a la zona X. Zona X, ¿tenés disponibilidad en los transportes que van de lunes a jueves a tal lugar? Sí tengo, me puedes cargar 2 si querés. ¿Ok? Confirmamos al cliente y le decimos, sí, tu ruta está confirmada, te esperamos mañana a las 6 de la mañana en tal lugar. Y, ¿qué más? Horarios de 6 de la mañana a 12 de la noche, continuos, de lunes a domingo. Importante la selección de perfiles para la diferenciación. Y los modelos de pago. El modelo de pago 1 para el modelo A, donde te vas a afiliar por una membresía mensual, es directamente a través de canales electrónicos. Habrá que evaluar la viabilidad, si nuestro modelo de costos aguanta poner un POS, o etcétera, etcétera, un pago con tarjeta de crédito. Y el otro pago va a ser a través del taxista, que son los casos eventuales, donde el taxista va a honrar una cuota semanal, porque nosotros le estamos generando negocios. Y la retribución, el pago de servicio por parte de la empresa al taxista es igual a una cuota mensual. Y en el modelo B, el pago del servicio por parte del taxista a la empresa será a través de lo que les mencionaba, que es una honra de la afiliación, también semanal. Ok, nuestro segmento de mercado, dentro de los indicadores que utilizaremos para medir a qué mercados nos vamos a dirigir, está la renta per cápita, los niveles salariales de las personas que pueden ir un poco más allá de lo que es pagar un carro público, la disponibilidad de pagos, esto depende mucho de que puede ser que yo tenga un sueldo alto, pero tengo una familia que atender y no necesariamente tenga la facilidad de pagar mensual. Y también están las áreas geográficas. Hay muchos sitios, muchos lugares en Santo Domingo donde son lugares empresariales y por donde viven los sectores donde viven las personas están muy predeterminados y muy definidos. Y número de empleados por zonas. Tanto en los niveles donde van a estar laborando las personas y en los niveles donde viven. Esto lo vamos a hacer a través de encuestas, formulaciones de preguntas y eso para poder evaluar el segmento.
El perfil a evaluar y lo más o menos nuestras orientaciones es el modelo de, para el modelo A, son personas que no cuentan con disponibilidad de vehículos propios, pero con la posibilidad de pagar un poco más. Clientes a los que actualmente no les resulta viable el servicio de transportes actuales, y personas con vehículos propios que les resulte más factibles utilizar nuestros servicios. En República Dominicana, todos los dominicanos sabemos que pagamos una de las gasolinas más caras del mundo, entonces si les es factible ya utilizar nuestro servicio y dejar su carro parqueado y les es más, más económico, pues que puedan utilizar nuestro servicio. Y el modelo de taxi B, que serían usuarios frecuentes de servicio de taxi, que viendo lo que nosotros le brindamos, que es confort, seguridad, utilicen nuestros servicios, y clientes con disponibilidad de pago para un servicio diferenciado. Como les dije, si yo llamo, como si yo puedo llamar a una empresa de taxi, no necesariamente la unidad que me traigan tenga aire acondicionado y yo lo deseo con aire acondicionado, nosotros le vamos a asegurar que cada taxi va a tener cinturón, aire acondicionado, entre todas esas pequeñas cosas que nos hacen diferenciar. Buenas, ya para finalizar queremos mostrarle un lienzo estratégico que hemos elaborado. Lo hemos elaborado con los principales drivers, o sea, las principales ventajas que vamos a ofrecer en nuestro servicio de taxi compartido. También hemos incluido dos características más que consideramos que tal vez no aportan tanto valor al servicio, pero sí son importantes. Tenemos primero lo que hemos hecho, que hemos elegido dos de los servicios tradicionales donde pueden estar nuestros principales clientes, que son los conchos y los taxis convencionales. Y lo hemos comparado con nuestro servicio innovador, que es el servicio de taxi compartido. Tenemos que la escala 1 es bajo, la 2 es medio y la 3 es alto. Tenemos que en precio los carros públicos son bien bajos, pero en el taxi compartido nosotros vamos a tener un precio medio, como han expresado mis compañeras, porque se van a poder dividir, por ejemplo, un taxi convencional entre 4 personas. O sea, que va a ser un precio medio. Tenemos que, en términos de seguridad, nosotros vamos a ofrecer un servicio alto. Los carros públicos, son bien bajos en términos de seguridad. En términos de comodidad, nos ubicamos en término medio, porque aunque no va a ser incómodo como los carros públicos, sí va a ser cómodo, porque solamente va a haber 3 personas detrás y 1 persona adelante. Confiabilidad, como dijo mi compañera Lea, nos ubicamos en término alto. Los carros públicos son bien bajos en este sentido. Flexibilidad, nos ubicamos en el término más bajo. ¿Por qué? Porque aunque la persona va a poder diseñar sus rutas, o sea, pedirnos a nosotros, yo quiero que salga a X horario y nosotros lo vamos a coordinar, si esa persona no llega a la hora pautada, es muy probable que el taxi se vaya y lo deje, porque tiene que cumplir con el horario. En términos de privacidad, tenemos un punto, el servicio de taxi compartido está en el punto 2, ¿por qué? Porque van a compartir con más personas, no va a ser como un taxi convencional que va a ir solo, pero en el caso de los carros públicos no hay ningún tipo de privacidad porque son 6 personas más el chofer 7. Bueno, en el caso de taxi convencional vemos que el servicio de taxi compartido se comporta de la misma manera porque es el mismo servicio. Pero, en términos de precio, el taxi convencional sí tiene un precio alto, el servicio de nosotros sería un precio medio, la seguridad de nosotros también se seguiría manteniendo alta, mientras que la seguridad de los taxis convencionales es media, por lo que explicaba Ray Mercy, de que cambian la plaquita, a veces no ponen la placa de identificación, etcétera. La comodidad, estamos seguros que una persona que va a un taxi convencional va más cómodo porque va solo, pero de seguro que una persona que decide tomar el taxi compartido, valora más las otras características que nosotros vamos a ofrecer. En términos de confiabilidad, nos ubicamos por encima, por lo que ya también hemos explicado. Flexibilidad, sabemos que un servicio de taxi convencional es más flexible porque cuando tú llamas, te lo envían inmediatamente. Y en términos de privacidad, el taxi convencional, como la persona va sola, tiene mayor privacidad, pero nosotros le ofrecemos una privacidad media. Ya. Estos son los hitos, se van a subir también a la página el responsable, o sea que no hay necesidad de explicarlo. Gracias. Y preguntas.